kilo 400. Yo he dicho kilo 350, ¿eh? Kilo 400. Vaya pepino. Vaya bobada, colega. ¡Ah, no! ¡Es un palmo, tío! ¡Madre mía! ¡Punto pie, punto pie! ¡Ah, oh, es un tallar! ¡Es un tallar, colega! ¡Hostia puta! ¡Es un pajerazo que flipa! ¿Es dorada? ¡De afuera, afuera! ¡Yeah! Tengo un pezón grande, es súper guapo. La verdad es que nos vamos súper contentos, gente. ¡Ya! ¡Ole! ¡Ole! ¡Una doradita! Sí. ¡Sácala, sácala, Javi! ¡Hola! ¡Qué tronco! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos fuera con ella! ¡Sí, señor! ¡Pajelito! ¡Eso que es! ¡Otro pajelaco! ¡Otro pajel! ¡Venga, vamos, que están comiendo! ¡Vamos! ¡Ahí viene! ¡Madre mía, nene! ¡Madre mía, qué madrote, chaval! ¡Hola! ¡Vaya pajelaco, chaval! ¡Qué pedazo pajel! ¡Madre mía, Javier, qué es eso! ¡Vaya pepa! ¡Vaya pepa! ¡Vaya pepa! Nuevo vídeo, Surfcasting Samboy, otra vez en la playa, ¿vale, gente? Ahora sí que sí, ahora ya es la última de este verano, ¿vale? Hasta dentro de 2 semanas volveremos a pescar. Esta es la última, estamos en el mismo sitio de la última vez que vinimos con la PLP Surfcasting, con Miguel e Iván, y estamos aquí en Gabá. Y lo vamos a intentar. El otro día sacamos una mabra y una dorada súper pequeña, ya la habéis visto en los vídeos, ¿vale? Y vamos a volver a intentarlo. El mar ya lo veis cómo está. Está algo más fuerte que la otra vez, ¿vale? Un pelín sucia, la zona esta, los primeros 20 metros, pero bueno, no está mal, ¿vale? Yo la prefiero así antes que plato, ¿vale? Y nada, lo vamos a intentar. Hemos venido tres componentes de Surfcasting Samboy. Ahí está Santi, máquina, y ahí abajo está Domingo, ¿vale? Está por aquí, ¿vale? Está Domingo. Y nada, lo vamos a intentar, vamos a estar un ratito aquí, y si sale cualquier pescadillo, ya lo sabéis, gente, os lo enseño. La verdad es que está muy duro, porque sacar un pescado ahora por aquí, por la zona esta, es una lotería, pero lo vamos a intentar, por eso estamos aquí en la playa, ¿vale? Y a ver, ya sabéis, cualquier pescadillo que salga, lo enseño. Cebo, llevo americano, galeras y tita de palangre. Voy buscando la dorada, pero se hace de rogar, ¿vale? Pero bueno, yo no tengo prisa, ya la pillaré. Si no la pillo ahora, ya la pillaré. Tranquilo, que no hay prisa. Gente, líneas, ya lo hago del tirón. Líneas del 14 y del 16, gameta del 30. El mar está fuerte. Y he optado por meter gametas del 30. El otro día estaba un pelín más flojo, salí con 22 y al final acabé con 35, ¿vale, gente? Bueno, pues he acabado, he metido del tirón un 0,30 de fluocarbono, ¿vale? 14 y 16, cola de rata del 16 al 57, ya lo sabéis, gente. La sangrila, la sansara, ¿vale? Con los carretes Adonis 7000, ¿vale, gente? Y nada, seguiremos. A ver si tenemos suerte y sacamos algún pescadillo. Mira, gente, lo que hay por ahí. Ahí está Santi, mira cómo está el cielo. Se está poniendo negro, no me gusta. Esperemos que no llueva. Yo cuando veo así las nubes por ahí detrás, el otro día de Altafulla tuve que salir pitando. Ya lo veréis luego en el vídeo. Bueno, ya lo habréis visto en el vídeo, mejor dicho. Vale, gente, pues nada, desearnos suerte. Estaremos aquí a ver si podemos tocar alguna doradita o algo. Y tengo caña en banda, no sé si es el aire o lo que sea. Mira, gente. A ver si se ve. Allí, la de allí, caña en banda, ¿vale? A
pero vamos a revisarla. Sí. Vamos a ver, gente, estaba en banda. Ah, se ha ido para la derecha, que te cagas. Sí, ¿no? ¿Notas algo o qué, Javi? Lo vamos a sacar porque estaba en banda, pero no sé si es que era el plomo que se ha movido o... Que hay algo pequeño, ¿eh? No, no, no. Hay algo de corriente, ¿eh? Sí, ¿no? Ahora cambiaremos plomo y pondremos plomo de... Una palometa pequeñita. Una palometa. Cuidado. Sí, no, tranquilo. Mira, una palometa pequeñita, ha sacado Javi. Este es una palometa. Tío. Una palometilla. Tiene mucha, ¿vale, gente? Gente, viene muchachita, una palometa, se la dedica al Santi, al Domingo y a todos los de Surcasting Samboy, a todos los que nos siguen, ¿vale, gente? Alerta tiburón negro, ¿eh? Ahí está, venga. Vamos a soltar, venga. Captura y suelta, venga, vamos a ver la suelta. No creo que traigan las cañas mías. No, 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 no. No, no lo sé. Está recto, ¿eh? Bueno, vamos a ver. No, no te tomes por la espalda. ¿Eh? Pescado, venga. Dorada, una doradita. Doradita, campeón. No nos cueste. Una dorada, colega. Ha entrado al americano. Al americano. No, con una doradita. No me lo esperaba, la verdad que no me lo esperaba. Bueno, se la dedico a Santi, a Domingo, a todos los componentes de Surcasting Samboy y a todos los suscriptores. Sí, por ahí, por ahí. Bueno, la gente va por todos vosotros, ¿vale? Venga. Venga, vamos a ver. Es de Javi que trae algo. Sí, algo viene. Dale, tiene la luz. Tiene tu luz, que yo no puedo. Ahora. Algo bien. Dale a la luz. O sea, ponle la luz al Domingo. Espera. Aguántame esto. ¿Tiene algo, Javi? Se
pero es pequeño, pero algo alto. Este es a mi izquierda, me deja el otro. Aquí, aquí, este lado, este lado. Vosotros, ¿vale? A Domingo, a Santi, a toda la gente de Surcasting Chamboy, a todos nuestros compañeros, a PLP Surcasting, Surcasting Pallico, todos los canales que me ven, Tony Yolanda, los bolos de Kickstarter, Surcasting Mallorca, Vicente y Mari, ¿vale? Que pues hablo mucho con ellos, también va por ellos y por toda la gente que me ve, ¿vale? Bueno, una doradita. Que yo creo que estará un poquito más grande, un poquito más gorda que la otra, pero bueno, va por todos vosotros, gente. Venga, un saludo. Venga, vamos a ver lo que saca Javi ahora aquí. Hay pescado aquí, ponte a la izquierda. Hay pescado. Gaby dice que viene pescado. Guapo, ¿eh? Por eso te has pegado estos tirones, estos tiran mucho. Ahora están tirando de cojones, ¿eh? Yo mira cómo han tenido toda la línea, tío. El roncador. Ahora le vamos a echar el agua, gente. Bien escuchado. ¿Va a cortar? Sí, contador. Atrás. ¿Tú no lo querés, alguno? ¿Lo quieres tú? ¿Eh? ¿Lo quieres? ¿Tronca o lo he hecho al agua? Esta es la loquita. ¿Sí? Sí. Bueno, familia, va por todos vosotros, ¿vale? Un roncador. Te lo dedico a Domingo y a Santi, ¿vale? A todos los de Surcasting Chamboy, ¿vale? Y a todos los... Rafa que está durmiendo. Y al Rafa que está acostado. Y a todos los que me siguen, ¿vale, gente? Venga, vamos a ir. Venga, la agüita, va. El agua.
saca el Santi. Mira qué doradita más bonita. Pero ya estoy viendo los dedos, como es. Es minúscula. Bueno, va al agua antes que se muera. Venga, va, tírale al agua, vamos. ¡Fuerza! ¡Vamos ahí! Muy bien. ¡Ahí, que se haga grande! ¡Aló! ¡Métela para adentro, que se ha llevado un porrazo en la cabeza, que lo vea! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora ya, hasta luego! ¡Vamos! ¡Vamos a por la abuela, o a por la madre, o a por el Espíritu Santo! ¡Mira lo que ha sacado! Una dorada, pero esta sí que es micro. Increíble. Increíble, ya podéis ver los dedos de él. O sea, imagínate cómo es la dorada, micro. Vamos, Domingo, suéltala. Vamos a ver. Hola, tío, qué pequeña, tío. No había visto una dorada tan pequeña nunca, tío. Oh, ahí, wow. Dale, ha caído el agua. Digo, de lo pequeña que es, el aire se la lleva, ¿sabes? Ya ves. Bueno, gente. Vamos a por más, va. Ya no hacemos polo. Hemos sacado los tres pescados. Los tres hemos sacado pescado, ¿eh? Ya no nos vamos con bolo. Vamos a ver si se puede tocar alguna más. Que dice que la ha bajado el. Te la ha bajado, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a ver si tiene un pescadillo. Tiene picada. ¿Hay algo? No tiene picada, a ver si tenemos un pescadillo por ahí. Vamos a ver. Péndulos estos son súper chivatos, tío. En el momento que los tocan. Mira, ya está por ahí. Vamos a ver. Nada, no hay nada. Le habrán pegado un bocado, le habrán mordisqueado, pero nada. Bueno, ya ves, mira, tienes por arriba y todo. Le han mordisqueado. Bueno. Venga, vamos. Otro pescadillo, ¿vale? Otra morrayita. Vale, micro. Lo vamos a soltar al agua. Dios. Hostia. ¿Cómo está grabando? Péndulo se la subió para arriba. Ha tenido picada, vamos a ver. Llevamos una noche de morralla que flipa. ¿Hay pescado? ¿No? Igual es pequeño, ¿no? Tocarlo lo han tocado porque han subido el péndulo para arriba. Pero que vamos a ver. Si tenemos suerte, vamos a ver, ahí está, nada,
Ah, se la han comido entero, tío. Nada. Vamos, gente, a tope. Se acabó la pesquera, se acabó todo, ¿vale? Nos vamos de vacaciones. Esto sigue todavía. Pero eres tú. Pero yo me voy de vacaciones. Pero, ¿vale? Pero nosotros no vamos a hacer vídeo. Vale. Bueno, nosotros no somos cámaras. Si soy. Si me hacéis alguna capturita guapa, todo. Hombre, os mandaré. Vosotros la grabáis y yo la pongo. No te preocupes, que eso no hay problema. ¿Vale? Eso no hay problema. Bueno, gente, hemos sacado dos doradas que están bien, que me las podemos llevar para comer. Vale, el resto todo morralla. Hemos sacado dos doraditas pequeñitas. Hemos sacado un roncador. Y un esparrayón. Un esparray. Un esparray que le hicimos aquí. Y una palomita. Y una palomita. Y una palomita, efectivamente. Hemos sacado 5 o 6 peces y con la excepción de esas dos doradas que nos llevamos para comer, el resto ha ido al agua, ¿vale? Sí que es verdad que hemos estado algo más entretenidos que, el otro día, pero bueno, más de lo mismo, ¿vale, gente? Pero que tenéis que decir algo que siempre hablo yo. Pues nada. Que la noche ha sido buena. Y que te vaya bien las vacaciones. Bueno, esperemos. Bueno, y eso, esperemos, las vacaciones y siempre son buenas. Las vacaciones son buenas. Siempre que sea descanso, bueno. Hombre, eso está claro. Sí. Y nada, cuando volvamos, pues lo volveremos a intentar. Iremos a donde sea y ya nos veremos, gente, hasta la vuelta, ¿vale? Iremos detrás de la dorada, a ver si conseguimos dar con alguna buena pepa. Sí, porque aquí han salido dos, que ya la veréis en el vídeo, que son así, ¿no? O sea, son... minúscula. La mano más grande que ya. Sí, sí, los dedos son más grandes que la dorada. De 2 meses. He alucinado, pero bueno, gente, es lo que hay. Lo volveremos a intentar en otro sitio, a ver si tenemos más suerte y sacamos alguna doradita más grande. Y si no, pues nada. Ya sabéis que nosotros, si estás pensando hoy, siempre estamos machacando, ¿vale, gente? Y nada, no me enrollo más, que son las 3 de la mañana, 3 y 4 de la mañana, ¿vale? Como decimos en su casting Samboy, la semana que viene. Mejor quédate antes de irnos de vacaciones. Ahí está. Y nos veremos en la arena. En la arena. Muy bien, Peña. Venga, un saludo y felices vacaciones a todos. Igualmente, felices vacaciones para todos los que salgáis y con cuidado con las carreteras. Venga.